levantar. Entro ahorita a las 7. Y no sé si escuchan, pero yo sí. Y está lloviendo. Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Puro inglés, puro inglés. Puro ver, puro bus, puro bus. Somos bus, no payasos. Somos bus, no payasos. Puro inglés aquí. Ya, mi niño, no eres doctor. ¿Todavía? ¿Seis? Sí. ¿Dos de maestría? Como 20 doctorados. Aguanta. Como una vez de un morrillo más o menos. Es que el morrillo va en la primaria. Ahí. Entonces tú sabes que tengo un morrillo. No recuerdo haberte preguntado. Broma. ¿Algo así? Ay, ¿cómo me agarró? ¿Cómo me agarró una cola? Te voy a quitar protagonismo. Esta libreta la pueden encontrar en Walmart a 99.90. Está muy bonita. Y cara. Tiene. Sí, está bien cara. Tiene de estas de puntitos y hojas y gruesa. Pero es muy linda, lo admito. Pero es de corcho. Y tiene textura. Es para leerte Robert Hooke y también para. Es muy útil para. Voy llegando de mi casa y estuve allá desde el viernes de la tarde. No les grabé nada porque tenía muchas cosas que hacer. Fueron días productivos. Estaba preparando la exposición de bioética, estudiando para mi examen de genómica de virus, haciendo muchas tareas de mis materias en línea y estudiando un poco para genómica de procariontes. Estaba haciendo muchas cosas. Y pues no grabé para tratar de concentrarme, que hasta eso que siento que me faltó terminar algunos pendientes, pero hice lo mejor que pude porque estuve todo el fin de semana encerrada intentando avanzar con esas cosas. Les voy a mostrar lo que traje de mi casa. Bueno, lo que me dio mi mamá. Tres yogurts. Hartas tostadas. Salchichas. Traje queso que se hizo chiquito y se pegó todo, estaba rayado. Un atún. Ya tengo dos. Una manzana. Tortillas para congelar. Ahora no traje tantas cosas, porque en realidad nos fuimos a hacer compras. Mi mamá me dio de las cosas que tenía ahí en la casa. Y ya, tal vez este fin de semana ya me toca ir a hacer compra de carnes o verduras y cosas así. Pero ahorita sí tengo para comer esta semana. Y por supuesto, un champú porque ya lo necesitaba, ya se me había acabado. Y iba a tener que empezar a usar los de hoteles. Hola, ¿qué tal? Ya inició otra semana. Y ayer, que fue el lunes, no les grabé casi nada porque, no sé, no me he sentido con muchas ganas de grabar y me he sentido un poco desanimada en general. Y pues, ayer tuve mi examen de genómica de virus y creo que me fue bien. No estuvo muy complicado. No sé si hoy nos vayan a dar los resultados porque hoy tengo una hora de esa clase. Pero igual no estoy segura si la maestra ya los va a tener revisados los exámenes. No me siento muy preocupada por ese examen porque igual es la primera vez que tengo examen con esa maestra. Así que la primera vez
test de exámenes con profes que nunca me han dado clases, yo la siento como prueba y error para conocer cómo es el tipo de examen que te pone el profesor y ver cómo puedes mejorar tu método de estudio o ver qué tipo de preguntas o cómo se formulan las preguntas con ese maestro para ya en el próximo examen tener más experiencia. Hoy es un día nada más de clases, pero mañana tengo mi exposición de bioética sobre los principios y reglamentación internacional de la bioética. Y creo que está más enfocado a las ciencias genómicas, que pues es lo que yo estudio. Pero de eso es la exposición. Y tengo examen de genómica de procariontes también mañana. Primero es el examen y luego la exposición hasta lo último. Para el examen de genómica de procariontes no es mucho tema que revisar, pero igual siento que con algunos términos me puedo llegar a confundir un poco. Pero entre hoy, ya que llegué a la universidad, y mañana en la mañana voy a estar estudiando para eso. Y también el jueves, o sea, pasado mañana, tengo otra exposición. La que iba a ser la semana pasada, pero nunca sucedió por distintas razones. Ya va a ser esta semana, ahora sí, según. Creo que faltan 3 equipos para exponer y la clase es de 2 horas, así que vamos a alcanzar perfectamente bien. Pero, pues bueno, voy a cocinar y los veo pues en la escuela a ver si grabo algo. Sari gibt Lilly eine Tüte. Was ist das? Meine Lieblingsfarbe. Ich liebe Katzen. Und die Katze fährt Motorrad. Es ist das perfekte Geburtstagsgeschenk. Du vergisst meinen Geburtstag immer. Super, danke. Nein, nein, ich sage danke. Me vine con el cabello corto mientras venía caminando y me sentía bien a gusto. Bueno, les cuento que pasé exponiendo mi tarea de Alfredito Negas. Alfredito Moxito. ¿A cuál soy yo? No sé. El honguito. Se mira tu cara. En el reflejo. ¿A dónde avanzó? ¿Con este, no? ¿Con este? ¡Épale! Para las cámaras, para las fotos profesionales. Se atraviesa un momento icónico que grabar. Hola gente, no me creerán lo que me acabo de encontrar. Un paraguas que fácil mide 1 metro. Ni siquiera cabe en un cuadro. Y lo quiero abrir, pero no sé de quién es, pues no sé si sea de alguno de ellos.
gente, ¿qué creen? Nos acaban de exentar de procariontes. Pues qué alegría. A mí me gustaba cuando pasaba por aquí por las mañanas, cuando pues sí, venía de la mano. Iba a perder como 500. Ni me acuerdo por dónde se entra. No hiciste nada tú. You're dreaming about somebody else. Now I'm feeling like I'm wasting my time. I think I'm losing my mind, but I can't help but feel like we don't love the way that we used to. You tell me que no salga aquí, tipo, pero sonido. Pero si nos ponemos hoy, ya se le movería todo el. El este, machine. Horario al profe. Y bueno, está un poco más tiempo. Yo digo que pasaría eso. Que nos quedaremos más tiempo de la hora. ¿Quién es lo primero que nosotros? Esperamos que...